Hola gente de YouTube, espero que les guste esta nueva teoría de la maldición de un guerrero Saiyajin, y tengo que decir que me estoy inspirando en un canal que se llama Vegeto y Ketfla. Solo digo esto porque no quiero tener problemas, y solo digo que me inspiré en su teoría para hacer esta, y bueno, por el momento solo estaré haciendo dos teorías, hasta que acabe una o saque otra temporada, pero bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Prólogo. Todo comenzaría en el torneo del poder. Nota del autor: en esta teoría Freezer y número 17 ya han sido descalificados del torneo. Fin de la nota. Podemos ver como un Goku con el Migate no Gokui tendría a su merced a Jiren, el participante del universo 11, y en eso el dios de la destrucción del universo 7 diría: Goku, sácalo ahora mismo, ya ganaste el combate, ahora sácalo de inmediato. Goku no diría y en cambio solo lo ignoraría, y después de unos segundos Goku comenzaría a preparar un ataque que sacaría a Jiren. Todos los amigos de Goku estarían felices, pues pensaron que ya habían ganado el torneo, pero en eso Goku escupiría sangre de la boca cayendo al suelo arrodillado. Todos se estarían preguntando qué había pasado, y verían como del cuerpo de Goku comenzarían a salir rayos de energía Akai, y también como este gritaba del dolor, y Bills diría con un tono de preocupación en su voz: ¿qué es lo que está pasando? Ya habíamos ganado, no puede ser. Whis, esta es la consecuencia de usar el poder que supera a los dioses. El cuerpo de Goku-san no pudo resistir más a todo ese poder. En eso el dios destructor del universo 11 le diría a Jiren: saca a Son Goku de la pista ahora mismo. Jiren solo pondría una cara dudosa, pero Bermud diría: sácalo de una vez, obtendrás las super esferas del dragón. Jiren ante tales palabras se pondría de pie y se acercaría a Goku para la preocupación de sus amigos, y Jiren mientras se acercaba estaría cargando una esfera de poder y diría: Son Goku, eres un guerrero formidable, tal vez desaparezcas, pero vivirás por siempre en mis recuerdos. Jiren, después de decir estas palabras, procedería a lanzarle el ataque de energía, sacando a Goku fuera de la plataforma. Los amigos de Son Goku solo se quedarían callados y aceptarían su derrota y eliminación por Zeno-sama. En eso Goku aparecería en las gradas bastante callado y poniendo una mirada triste, pues él sabía que fue su culpa por no descalificar a Jiren cuando tuvo la oportunidad y se confió como siempre. Gohan solo se acercaría a su padre dándole un abrazo y diciéndolo: hiciste bien padre. Ante tal acción Goku solo correspondería al abrazo y diría: lo siento Gohan, debí sacarlo de la plataforma cuando tuve la oportunidad, pero me confié Gohan. No te preocupes padre, ya no podemos hacer nada. En eso Krilin se acercaría diciendo: bien hecho Goku, dándole una sonrisa triste. Goku ante tal acción de su amigo solo se pondría aún más triste y se sentiría bastante culpable por no haber sacado a Jiren de la plataforma. En eso todos los presentes escucharían al gran sacerdote decir: el universo 7 ha perdido a todos sus guerreros, por lo tanto será eliminado. Todos los amigos de Goku solo lo voltearían a ver dándole una sonrisa triste y no dirían nada más. Bills, ya sabes qué hacer Whis, esa es mi última petición como dios de la destrucción. Esto lo diría bastante Zeno-sama, levantaba las manos empezando a borrar al universo 7, pero antes de que los borraran por completo Whis daría tres toques al suelo con su báculo y esto sería notado por el gran sacerdote, pero él no diría nada. Después de esto el universo 7 desaparecería sin decir nada, pero hubo alguien que no desapareció, en cambio fue a parar a un lugar extraño. Goku solo vería un lugar completamente oscuro, preguntándose si esto era la muerte, pues no veía nada, pero después de unos segundos comenzaría a ver una luz así despertando en un lugar extraño para él, pues él creía que había sido eliminado con sus amigos. Goku al recordar que sus amigos habían sido eliminados solo pondría una cara triste y sacando una lágrima de su ojo derecho. Después de unos momentos Whis aparecería enfrente de él y este bastante sorprendido preguntaría: Whis, ¿qué estás haciendo aquí y dónde estoy? Se supone que yo fui borrado por Zeno-sama. Y en eso Whis diría con una cara seria: Son Goku, déjeme explicarle. Verá, la última voluntad del señor Bills fue darle un castigo por vio las consecuencias de sus actos. Goku ante tales palabras diría con una cara sería: Whis, lo sé y pienso asumir mi castigo. Whis, ya veo, entonces te diré lo que te he hecho. Te he puesto una maldición, Son Goku. A partir de ahora tendrás que usar esta máscara y no podrás pronunciar tu nombre de Son Goku, pues si lo haces vas a ver cosas que no te van a gustar, y si intentas quitarte la máscara también vas a ver cosas que no te van a gustar, y se van a activar las marcas que te he puesto en tu cuerpo y tu maldición se volverá más fuerte, por así decirlo. En eso se vería como el cuerpo de Goku le empezarían a salir unas marcas en el pecho, espalda y cara.
Whis Son Goku, el señor Bills me pidió quitarle sus poderes, pero creo que con la maldición que te di ya es suficiente castigo. Y también ten esto, Whis le daría un traje de color negro como el de Black Goku Limit Breaker. Para los que no sepan cómo es el traje, estarán viendo una imagen a continuación, y también que imaginen que donde están los ojos de la máscara es de color negro. Más adelante explicaré la razón. Goku solo recibiría su traje y también unas cápsulas algo parecidas a las cápsulas de la corporación cápsula. Whis, cuando creas que es el momento, abre esta cápsula. En eso Whis le entregaría una cápsula de color rojo a Whis, y Goku solo asentiría con la cabeza y preguntaría: ¿esto es todo, Whis? Y él respondería: oh, casi se me olvida decirte que no puedes morir. Se podría decir que te hice inmortal, y también que cuando te pongas la máscara no podrás hablar mucho, pues te producirá un dolor inexplicable. Goku: ya veo, entonces ese será mi castigo, Whis. Así es, Goku-san, espero que aprenda de sus errores. Irme se tiene que poner la máscara que tiene en la mano, si no la maldición se activará. Por el momento no lo ha hecho porque yo no lo he querido, pero en el momento que me vaya se te activará tu maldición por completo. Goku: está bien, señor Whis, y gracias por todo. En eso el Saiyajin haría una reverencia ante su maestro, y Whis diría: bueno, Goku-san, me tengo que ir, cuídese y recuerde lo que le dije. Goku: está bien, señor Whis. En eso el ángel se retiraría del lugar y Goku enseguida se pondría la máscara como se lo indicó su maestro, y también procedería a ponerse el traje que le dio y a guardar las cápsulas de color negro que le dio Whis, y también la cápsula roja que le dio. Hace falta decir que a este le causaba intriga, pues le dijo que la abriera cuando él crea que es el tiempo de hacerlo. Después de estos sucesos han pasado 1000 años en los que Kakaroto ha estado viajando sin un rumbo fijo. Nota del autor: así es, utilizaré su nombre Saiyajin, pues dije que no podía pronunciar su nombre o sufriría las consecuencias de su maldición. Fin de la nota. Vemos como Kakaroto estaría llegando a un planeta bello que hace mucho tiempo que no veía un planeta como este. Kakaroto aterrizaría en un bosque observando el lugar en donde se encontraba y empezaría a buscar señales de vida en este planeta, pero lo único que encontró fue una energía demasiado rara que nunca antes él había sentido. En un lugar cercano, una mujer de pelo blanco y piel del mismo color con cuernos sentiría el poder que había entrado al planeta, y está con una cara de sorpresa y algo de miedo. Se preguntaría de quién es este poder, y la mujer decidiría ir a donde se encontraba tal poder. Después de unos momentos, cuando llegó, vio a un hombre con cuerpo bien trabajado con una máscara y vestimenta negra, y la mujer dijo en sus pensamientos: será mejor que ataque ahora que unas estacas de piedra, pensando que podía vencer a aquel hombre tan extraño. Pero lo que vio la dejó asombrada y aterrada. Pudo ver como su ataque, al impactar con aquel el cuerpo de ese hombre, se vio como se desintegró al mero contacto. La mujer, muy sorprendida y asustada, se preguntaba: ¿qué demonios es él? En eso Kakaroto se voltearía viendo a la mujer fijamente a los ojos sin hacer nada. Después de unos segundos en los cuales la mujer se moría del miedo por no saber qué podía pasar, decidió armarse de valor y decir: ¿quién eres o qué eres? El Saiyajin, ante tal pregunta, no diría nada y solo se voltearía y empezaría a caminar para retirarse del lugar. Pero en eso la mujer diría: al menos dime cómo te llamas. El Saiyajin solo voltearía y diría de forma muy seca y sin mostrar emociones: Kakaroto. La mujer, un poco confundida y un tanto más calmada, pues vio que el Saiyajin no le haría nada, pero aún así estaba nerviosa por no saber qué tipo de persona podía llegar a ser el hombre frente a ella. Llamas Kakaroto. El Saiyajin solo asentiría con la cabeza y volvería a darse la vuelta para irse caminando, pero de nuevo la mujer le hablaría y le diría: me llamo Kaguya y puedes venir conmigo. Esto lo preguntaría de una forma algo nerviosa por sentir el poder de aquel hombre. El Saiyajin solo la voltearía a ver y después de unos segundos retomaría su caminata a quién sabe dónde. La mujer, al ver esto, le preguntaría: al menos dime qué tipo de energía usas. Pues ella sabía que la energía que este hombre poseía no podía ser chakra. Kakaroto, sin voltear a verla, diría: ki. La mujer quedaría sorprendida, pues ella conocía de este tipo de energía, pero también sabría que es una energía mucho más agresiva y difícil de controlar que el chakra, y que también puede ser más peligrosa y destructiva. Kaguya, con algo de curiosidad, le preguntaría si puede pelear con ella. Kaguya sabía que el hombre o Kakaroto era bastante superior a ella en términos de poder, pero solo quería ver qué tipo de arte marcial utilizaba o cómo era su forma de pelear en pose de la tortuga. Kaguya, al ver esto, le llamaría bastante la atención su estilo de pelea, pues se veía algo extraño, pero sin darle mucha importancia al asunto decidiría atacar intentando darle con sus estacas nuevamente, pero esta solo
se desintegraban, Kaguya al ver esto decidiría por ataques físicos, pero el Saiyajin solo los esquivaba con bastante facilidad. Kaguya al ver esto intentaría meter al Saiyajin en una ilusión, pero se dio cuenta que no servía de nada, así que decidió volver a atacar físicamente, pero el resultado era el mismo. Kaguya bastante frustrada diría, ¿por qué no me atacas? El Saiyajin al escuchar esto le metería un golpe en su frente con su dedo meñique, mandando a Kaguya a estrellarse con varios árboles. Esta quedaría bastante aterrada por ver su poder y ver de la forma que le ganó, pues con ese simple ataque dejó a Kaguya en muy malas condiciones, y esta intentando levantarse lo conseguiría después de unos cuantos intentos y le preguntaría, ¿qué clase de estilo es ese? Esto lo preguntaría con bastante intriga, pues se dio cuenta que era un estilo de combate bastante estilo de la tortuga. Después de decir esto, el Saiyajin se retiraría volando, pues él ya no quería seguir en ese lugar y también quería explorar el planeta, y para eso decidió bajar su energía para que no lo pudiera sentir esa mujer. Después de esto la mujer se sorprendería bastante y decidiría retirarse. Después de algo de tiempo con el encuentro con nuestro Saiyajin, se ve que Kaguya estaría en un árbol meditando sobre su encuentro con aquel hombre, pero sus pensamientos serían interrumpidos por un Nio, o como los fans de Naruto lo conocen como el sabio de los seis caminos. Este preguntaría, ¿todavía sigues pensando sobre tu encuentro con aquel hombre, Kaguya? Así es, hijo, todavía me causa intriga saber de dónde proviene, pues no creo que sea de aquí, ya que su energía salió de la nada y no creo que provenga de este mundo. El sabio de los caminos al escuchar esto se sorprendería y diría, madre, ¿me podrías decir cómo es? Ante tal pregunta Kaguya solo tomaría papel y algo para escribir y empezaría a dibujar la apariencia de ese hombre, y también escribiendo su nombre y el tipo de energía que utilizaba y su estilo de combate, también lo escribiría junto con su dibujo de el Saiyajin. Kaguya solo le mostraría el papel y quedaría bastante sorprendido por su apariencia, y antes de que pudiera preguntar algo más acerca de él se escucharía una melodía algo triste y sabio de los seis caminos, si lo escucho vamos a ver Kaguya, de acuerdo, pero tenemos que ser precavidos. Después de estas palabras estos saldrían en dirección donde se escuchaba que era el origen de aquel canción, pero mientras caminaban sentirían un poder monstruoso aparecer de la nada y con él una luz dorada que parecía que era el origen de aquel sintonía. No cabe decir que estos dos al sentir tal poder quedarían aterrados y Kaguya diría, no puede ser, el poder que siento es incluso muy superior al que sentí la otra vez con ese hombre. El sabio de los seis caminos ante tales palabras quedaría bastante sorprendido. Nota del autor, por si se lo preguntan, Kakaroto cuando llegó a ese planeta estaba en su estado base con su poder del 5%. Fin de la nota. Aunque estos dos sintieron, después de que Kaguya diera a revelar eso, ellos continuarían con su camino no sabiendo qué esperar, pero cuando llegaron se quedaron con la boca abierta, pues ahí estaba el hombre que Kaguya había descrito hace no mucho tiempo, pero con el pelo color dorado y máscara también estarían de color dorado, y sin mencionar su aura de este mismo color. El sabio de los caminos preguntaría, madre, ¿no ese es el hombre del que me habías contado? Kaguya, sí, hijo, es él, pero no sé lo que tiene, pero su poder no se compara a la primera vez de cuando lo sentí. El sabio de los seis caminos quedaría bastante sorprendido. Después de estar observando unos momentos al hombre, vieron cómo era el instrumento que el hombre estaba tocando y también se dieron cuenta de su cola de mono, cosa que sorprendió a ambos bastantes, pero antes de siquiera acercarse más este desaparecería del lugar sin decir nada. Muchos de ustedes se preguntarán del por qué Kakaroto estaba en SSJ1, pues la razón es porque simplemente se dejó llevar y se transformó de forma inconsciente como Goten en la saga de Majin Buu, donde Milk estaba entrenando con él y Goten no se percate de su cambio de poder y apariencia. Bueno, sin nada más que decir continuemos con la historia. Kaguya y el sabio de los seis caminos Sei el Nio diría, madre, no vi que hiciera pociones de manos para utilizar esa técnica. Kaguya, no creo que él necesite hacer las pociones de manos, pues no usa chakra, pero aún así es bastante sorprendente. Nio, es cierto. Después de este suceso los dos regresarían a donde se encontraban antes, también preguntándose qué era esa aura dorada y aspecto y también esa cola de mono. Después de que estos regresaran a donde estaban, el Nio diría, madre, creo que es buena idea hacer un pergamino sobre este sujeto y sobre lo que conocemos de el Kaguya. Está bien, hagámoslo. Aparte, esto es algo que nunca había visto y también su poder es algo que nunca había sentido. Juraría que ese hombre puede destruir el planeta. El Nio ante tales palabras solo se sorprendería y no diría nada más, y procedería a hacer un dibujo de nuestro Saiyajin, también incluyendo todo lo que conocían de él, como su tipo de energía, estilo de pelea y también su respectivo nombre, que sería estilo de la tortuga, nombre, aspecto físico y también las suposiciones de él, sin mencionar el instrumento que este estaba tocando, y también haciendo un dibujo aparte de cómo se veía en su estado de Super Saiyajin y su estado base.
Después de esto también haría unos cuantos pergaminos de repuesto en los cuales vendrían todo lo que ya mencioné acerca del Saiyajin. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado el prólogo de este fic, y creo que si me fume algo para hacerle la maldición a Goku, y también hice eso porque verán cómo estaré desarrollando al personaje en un futuro, y si les causa curiosidad saber qué nombre Goku utilizará, pues él usará su nombre de Kakaroto. Hice eso porque pienso que le quedaría bien por el tipo de vestimenta que le di, y más su nombre Saiyajin, que suena como de tipo malo, queda bien.